Un pasado de españoles, aborígenes, criollos y esclavos se registra en el primer censo poblacional realizado el 23 de noviembre de 1778, por lo que esta fecha se considera como el Día del Aborigen de Arroyito, con 220 habitantes. Así nació el paraje del Arroyito, circundado por una capilla que contenía la imagen de Nuestra Señora de la Merced y que fuera construida por un español, José Ignacio Urquía, a quien se lo señala como fundador de la capilla histórica y cofundador de Arroyito junto a José Domingo Mercado. Su escenario fue testigo de la vida de los sanavirones, aquellos aborígenes que se asentaban a orillas del río Sanáez y que se caracterizaron por ser pacíficos y grandes alfareros. Un progresista comienzo de este siglo, originado por la explotación forestal, un pasado forjado a golpe de hacha. Después del cierre de los aserraderos, la decadencia y a partir de la quinta década, un crecimiento vertiginoso, pasando de 5.000 habitantes en 1950 a alrededor de 26.000 en la actualidad, favoreciendo que desde el 23 de noviembre de 1981, Arroyito sea considerada ciudad. Este aumento poblacional y económico fue el fruto de la instalación de renombradas industrias, tales como Arcor SAIC, Dulcor SRL, Danisco Argentina S.A., Promar, entre otras, que aún hoy continúan apostando al presente promisorio de este lugar y a un futuro ciertamente alentador. Privilegiada en cuanto a su ubicación geográfica, la ciudad de Arroyito es una detención casi obligada para todos aquellos que desde el centro del país buscan el este mesopotámico, el atrayente paisaje del noreste o bajando al sur para gozar de las bellezas de la capital federal o la costa atlántica. En el marco del concurso Las Siete Maravillas de Arroyito, distintos lugares naturales y obras arquitectónicas, de recreación e históricas se sumaron en una instancia donde el elegir sería la pieza fundamental de este accionar. Gracias a la colaboración de la ciudadanía de Arroyito, después de varios recuentos de votos, la decisión popular se hizo escuchar. Es que hemos llegado a obtener los resultados de tan anhelada espera. Las Siete Maravillas de Arroyito han sido elegidas y a continuación dilucidaremos juntos cuáles son. En primera instancia, esta maravilla es una construcción que está ubicada a la altura del kilómetro 220 de la Ruta Nacional 19. Su predio brinda al visitante una alternativa distinta a la hora del descanso y del placer, ya que es una construcción moderna y confortable. Esta propiedad se encuentra al lado del Aeroclub Arroyito, que posee una pista de aterrizaje operable todo el año. El responsable de su diseño fue el arquitecto Osvaldo Pons, quien nació y vivió toda su niñez en Arroyito. Además de artífice plástico original, su obra fue múltiple, ya que ejerció numerosos roles. En Arroyito se puede observar la obra que el arquitecto Pons dejó. Encabezó la construcción del edificio municipal, el templo parroquial, Barrio Arcor, la cúpula del complejo polideportivo del Club Cultural, la escuela Dr. Dalmacio Belezarfiel nivel primario, la capilla San José y el restaurante Feria La Rural. Por eso, el galardón de ser la séptima maravilla de Arroyito se queda en manos del Hostal del Arroyito, una de las obras más significativas del recordado arroyitense Osvaldo Pons. Continuando con las hermosuras de la ciudad dulce, los invitamos a recordar que el paso de este medio de transporte por estas latitudes, por primera vez, se concretó en 1888. Este sueño fue posible ya que en 1885, la legislatura provincial sancionó una ley por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a cerrar un contrato con el señor Santiago Temple,
representante de una empresa constructora, para realizar el trazado de una línea férrea que partiera de la capital cordobesa con dirección al este para unirse con otras líneas de la provincia de Santa Fe. Una de las condiciones del convenio de aquellos años había sido que dicha línea pasara por las inmediaciones de Villa Santa Rosa, del departamento Río Primero, por el Oratorio de San Francisco, hoy Villa de Tránsito, por la Villa de Arroyito y Villa Concepción del Tío, hasta la estación de San Francisco del departamento San Justo. Por tanto, otra de las bellezas votadas como maravilla y que ocupa el puesto número 6 es la locomotora, ya que para esta zona fue realidad efectiva su paso y que con ella el progreso y la transformación económica y social se convirtieron en un sueño anhelado. Al hablar de otro de los atractivos de Arroyito, nos referimos a este santuario que data del año 1790. Dicho oratorio se ubica en un lugar que dio origen a la ciudad, por lo que este predio es considerado un lugar histórico provincial desde agosto de 1993. En su frente hay un monolito que recuerda al coronel Don Luis Álvarez, profundo benefactor de la región, ya que allí funcionaba la casa parroquial y su imagen era de la Virgen Nuestra Señora de la Merced. Este retrato luego se trasladó al actual templo parroquial y en esta iglesia se venera a San Cayetano. Es posible encontrar a esta iglesia sobre calle 24 de septiembre al 1050. Por ende, otra de las bellezas de Arroyito es la iglesia San Cayetano, este santuario histórico que coronó la presencia de los primeros habitantes de estas tierras. Entre otra de las hermosuras elegidas, encontramos a esta particular construcción, que data de 1962 a 1967, siendo habitada en el año 1967 y consagrada el 31 de marzo de 1968. Sus líneas arquitectónicas reflejan un estilo de avanzada para la época. Su estructura está conformada por cemento con frente y costados vidriados. Nuestra Señora de la Merced es la patrona espiritual de la población, cuya imagen está a la derecha del altar. Esta casa de Dios se ubica frente a la Plaza Céntrica 25 de Mayo y también forma parte del recorrido turístico de la obra del arquitecto Osvaldo Pons, motivo por el cual cada año es visitada por cientos de alumnos de la carrera de arquitectura de toda la provincia de Córdoba. Continuando adelante con las candidatas seleccionadas, encontramos en el puesto número 4 al Templo Parroquial. Este edificio con un estilo arquitectónico muy particular y de notable belleza. Otra de las maravillas elegidas también ha sido esta plaza y el centro cívico que la acompaña. Dicho espacio verde se ubica en el corazón de la ciudad de Arroyito, área que posee una fuente que rodea a una explanada y que se utiliza en ocasiones como escenario de los actos cívicos. También en su hermosura paisajística se suman árboles de distintas especies, un monumento a la madre, dos glorietas, juegos para niños, una excelente iluminación, un mástil, paseos y un retoño del roble de Guernica, símbolo de la democracia española. A su turno, uno de los edificios municipales frente a esta plaza guarda un estilo arquitectónico similar al templo parroquial, que fuera inaugurado en 1981. Su frente se encuentra orientado hacia la calle Rivadavia y su denominación recuerda a su creador, el arquitecto Osvaldo Pons. Finalmente, el centro cívico que acompaña a este lugar se completa con la presencia de la Casa de la Cultura, el Museo José Domingo Mercado, las escuelas José María Paz y Manuel Belgrano y el edificio del Correo Argentino. Renovamos la voz y aseguramos que otra de las bellezas elegidas de Arroyito
también ha sido la Plaza 25 de Mayo y el centro cívico que la rodea. Este espacio que funciona como el corazón de la ciudad y de diversas actividades cívicas, culturales y sociales. Otro de los candidatos escogidos es este predio de verdes y grandes árboles, ubicado sobre la margen del río que lleva su nombre. Es un lugar que cuenta con hermosas playas de arena blanca, un puente colgante único en su tipo que permite unir ambas márgenes del río. Este puente colgante fue una obra concretada de la mano del Club de Caza y Pesca Arroyito, gracias al esfuerzo de sus socios y simpatizantes, tomando como modelo y parte de sus materiales del antiguo puente colgante que había sido donado por don Delfín Sánchez de Bustamante. El río Sanáez es el escenario cada año del Desafío del Sanáez, parte 2, es decir, de esta travesía náutica que se extiende desde Villa del Rosario hasta las propias playas de Arroyito, pasando por los balnearios de Capilla del Carmen, Villa del Tránsito y Paraje La Curva, convocando a cientos de deportistas de distintos puntos de la República Argentina que año a año recorren sus entrañas en piraguas, canoas o kayaks. Por eso, otra de las maravillas preferidas y que obtiene el puesto número 2 es el balneario Playas del Sanáez. Este espacio verde, cubierto de hermosas arenas blancas y de valioso paisaje natural. Finalmente, otra de las maravillas elegidas ha sido esta industria alimenticia, que fue creada el 5 de julio de 1951 por iniciativa de un grupo de jóvenes liderados por Fulvio Salvador Pagani, este hijo de inmigrantes italianos que había llegado a la Argentina en 1924. El capital inicial de esta empresa fue provisto por un grupo de socios integrado por los hermanos Pagani, Renzo, Fulvio y Elio, los hermanos Maranzana, Tito, Pablo y Vicente, Mario Cebeso y Enrique Bricio. Además de ellos, participaban otros socios menores, con los que completaban un total de 23 accionistas. Todos ellos eran de Arroyito y de localidades cercanas, porque eran parientes entre sí, amigos o vecinos de los socios principales. Por tanto, el nacimiento de esta empresa se vio favorecido por el contexto nacional, debido a la vigencia de una economía cerrada y protegida que posibilitó las corrientes inmigratorias y el desarrollo de la agricultura, favoreciendo el surgimiento de nuevos emprendimientos. Con un crecimiento sostenido en todo el mundo, la empresa se consolidó en un grupo industrial que se especializa en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates, helados y productos alimenticios. Y por último, la belleza que fue votada y quien obtiene el primer premio de este concurso es la fábrica de productos alimenticios Arcor SAIC. De esta forma, reafirmamos que aún cuando transcurran los años, nuestras maravillas naturales, históricas, de recreación y arquitectónicas continuarán en pie a la vista del mundo entero, porque a través de ellas afianzamos el compromiso de ser arroyitenses y de sentir el palpitar de esta ciudad en lo más profundo de nuestros corazones.